Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes. Hasta las 21 horas te vamos a estar acompañando por la pantalla de Somos Rosario en esta temporada número 14, acompañando a los clubes y también a todas las actividades deportivas. Hoy desde el Club Sorrento, en la zona norte de la ciudad de Rosario, una vez más nos recibieron, nos abrieron sus puertas y te contamos todas las actividades que tienen en un ratito. Si les parece, presentamos el programa de esta manera. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Y de esta manera comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes. En un ratito van a estar todos nuestros compañeros contándote todas las novedades de cada disciplina. Como decíamos, hoy desde el Club Sorrento en la zona norte de la ciudad de Rosario. Si les parece, ya comenzamos a compartir toda la información. Nos vamos al rugby de la mano de Ariel Gómez. Buico Combustibles. Energía que potencia. Buico. Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar. Se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el rugby va a ser uno de los deportes que forma parte del programa de estos Juegos. Y va a haber presencia rosarina, no en el equipo de los Pumas que ya se dio a conocer el día viernes, pero sí a través del staff de árbitro, en el cual va a estar Damián Schneider, hombre formado en el club Olresian, también que es de los principales árbitros del torneo regional del litoral y que forma parte del circuito mundial de Seven. Damián estará presente en Tokio 2020 y en Rosario Deportes charlamos con él. Obviamente que la preparación se vio un poco afectada con todo esto lo de la pandemia. Tuvimos pocos torneos para prepararnos, pero bueno, tuve la suerte de poder estar en un torneo invitación en Dubái en marzo, que la verdad que fue muy productivo, fue muy positivo a nivel personal y a nivel grupal también, que somos varios árbitros los que vamos a ir. Y bueno, acá en Rosario preparándome físicamente, mental y técnicamente para llegar de la mejor manera con mi entrenamiento habitual. Así que bueno, con muchas ganas, la verdad. Bueno, creo que en rugby es un ciclo con circuito de Seven de 4 años, yo lo estoy culminando y por supuesto que mi objetivo es llegar en la mejor versión mía como referee de rugby para dar el mejor nivel. Después ya resta cómo es la competencia y cómo se van dando los cruces para poder aspirar a más, pero inicialmente eso, poder completar el ciclo de 4 años en mi mejor nivel y bueno, estamos enfocados en eso. A mí me ha pasado en los últimos 5 años que siempre tuve que ir y volver del 7 al 15. Uno cuando va madurando y se va dando cuenta de que el cambio no es tan grande, sino que siempre uno se tiene que adaptar paso a paso y no volverse loco, se puede hacer tranquilamente. Así que la verdad que ya estoy acostumbrado y en el principio sí, honestamente me costaba y ahora ya es más natural. Y ahí pasaba todo el rugby de la mano de Ariel Gómez y nosotros seguimos con más novedades de cada disciplina y Bruno Cerino nos cuenta todas las novedades del vóley con más protagonistas mundialistas. Y también tenemos novedades y esta nota es presentada justamente por algo muy importante que tengo para contarles, porque se está construyendo en Rosario el Club Monte Carlo International Sports, uno de los complejos deportivos más importantes de Latinoamérica. Va a tener 2 estadios cubiertos, canchas de pádel, de básquet, tenis, beach tenis, fútbol, squash y running, 2 piscinas, una climatizada y otra al aire libre, residencia para jugadores, gimnasio premium, sala de fitness, fisioterapia y masajes, clubhouse, bar, salón de fiesta, kinder, parque subterráneo, plaza para niños y mucho espacio verde. Los invitamos a visitar el predio para conocer el proyecto en Avenida Jorge Newbery y Los Alerces de 10 a 18 horas. También podés realizar un tour virtual ingresando a Club Monte Carlo internationalsports.com. Seguirnos a través de nuestras redes, asociate y obtené importantes beneficios en las membresías.
Se viene un nuevo campeonato mundial con presencia rosarina, la disciplina es el vóley y la categoría es sub-20. Argentina disputará este certamen del 9 al 18 de julio en Bélgica y los Países Bajos. Allí integrará la zona B junto a Bélgica, el elenco local, junto a Serbia y junto a Cuba. En Rosario Deportes charlamos con la única representante de nuestra ciudad, hablamos de Ailena Yub, la armadora de gimnasia y esgrima de Rosario. Esto le decía Rosario Deportes. La previa mundial la estamos viviendo intensamente. Estamos entrenando lo mayor posible para llegar al torneo en las mejores condiciones, así poder representar bien al país. Y con respecto al mundial, siempre es un orgullo representar al país. Y más en este contexto, un momento que no se sabía si los mundiales de categoría de base se iban a hacer o no, porque la pandemia como que complicó todo un poco más por las situaciones en las que están los diferentes países, digamos. Y hace un rato que se confirmó que los mundiales se iban a hacer. Estamos muy contentas porque es un torneo muy lindo. Y poder ir a jugar mundial es una oportunidad única para cada una de nosotras, estamos en el equipo y estamos muy contentas y expectantes de cómo va a estar el torneo. Estamos muy entusiasmadas porque en este contexto de pandemia se está haciendo muy difícil jugar torneos y competencias, ya sea a nivel nacional, que sería Argentina, torneos locales y todo eso, y ligas nacionales. Como torneos internacionales, que sería ya a nivel selección. Entonces, que se pueda hacer un mundial que tiene una muy buena competencia, con partidos muy difíciles, la verdad que está muy bueno. Y obviamente, como objetivo, el principal es poder representar al país lo mejor posible, pero también uno siempre quiere ganarle al rival que tiene enfrente, así que ese también sería uno de nuestros objetivos, y poder jugar lo mejor posible. Y ahí pasaba todo el vóley de la mano de Bruno Cerino con más protagonistas. A nosotros nos queda muchísimo más por delante hasta las 21 horas en Rosario Deportes. Ya se viene Mariela, ya se viene el básquet, ya se viene la recorrida por los clubes de la ciudad de Rosario. Quédate ahí que enseguida volvemos. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfrutá de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero. Tu gusto favorito. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sorrento Open Club, complejo náutico deportivo. Escuela de tenis Ferrer para iniciales y alto rendimiento. Fútbol, básquet, patín, hockey, gimnasio, alquiler de canchas, cuotas amigables. Vení a conocernos. José Hernández, 831. Olimpia Deportes. Accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes. Mendoza, 1064. 424-5543. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento.
Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger. Más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar. Nuevo bloque en Rosario Deportes desde el Club Sorrento en la zona norte de la ciudad de Rosario. En un ratito te contamos sobre las actividades que se practican en este club de la ciudad. Y nos vamos con Mariela Reschini con su micro de entrenamiento y todas las novedades. Chicos, no hay excusa, vamos a entrenar. Entramos en calor, vamos a correr, podemos hacer bici, también funcional, distintas alternativas de la mano del equipo de Atenas en Rosario. Así que la propuesta aquí en Rosario Deportes es estar con mucha fuerza y salir a entrenar. Compartimos imágenes y también la entrevista a Cristian Crobat. En Miceli tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Miceli, 90 años de experiencia. La gente se va sumando de a poquito, por supuesto, con todas las restricciones. La cantidad de gente amenuó. Y de a poquito se van animando, o sea, también a través de que los casos van bajando, de la desocupación de las camas, la gente empieza realmente de vuelta a juntarse, a entrenar en grupo. Esta modalidad al aire libre, respetando los protocolos, realmente tiene un índice casi nulo de contagio, así que la gente se va volcando a las actividades del aire libre. Y bueno, después de las nuevas medidas que se han tomado, estamos retomando y la gente se va sumando, realmente. Este horario que es del mediodía para el invierno viene bien hermoso y está muy lindo para entrenar y así lo estamos haciendo. La idea es que la gente esté en actividad al aire libre, entonces todo lo que se puede hacer al aire libre contamos con esa dinámica. Solamente ejercitación, que es lo que es la parte de funcional, la parte más aeróbica, que la gente, o sea, no solamente correr, porque hay gente que hace la parte aeróbica trotando y caminando y hace los circuitos. Y después, bueno, la nueva modalidad, que ahora está muy bueno, que está muy de moda, que es andar en bici. Lo que más está funcionando, lo que más está ahora, que también pueden ver y chequear lo que hacemos, es Atenas Rosario en Instagram. Esa es la red social que estamos utilizando actualmente. Ahí nos mandan un mensajito directamente al Instagram y le respondemos mostrando todos los días que tenemos. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en todos los horarios. Y ahí pasaba el micro de entrenamiento con Mariela Reschini y nosotros nos vamos al pádel con un clásico ya de Rosario Deportes, que son los consejos clínicos del profesor Cristian Aquino. Y esta nota es presentada por Obsesión Club de Pádel, sede de la Copa Rosarina de Pádel, torneo Pádel Play, tienda oficial Bull Pádel Rosario, Obsesión Club de Pádel, Maipú 1830. En el consejo clínico del día de hoy vamos a ver una jugada que se realiza sobre los jugadores de revés que necesitan protagonismo del punto para utilizar como máxima herramienta su smash en potencia. De un lado lo vemos a Aquino Sanz y del otro a Polucci Lamperti. Vamos a ver cómo Aquino Sanz van a realizar una jugada para eliminar el protagonismo de Miguel Lamperti. Vamos a ver una devolución pinchada detrás de la red
para que Lamperti avance, le quede debajo de la red, no puede atacar esa volea. Y ahí lo vemos a Sanz tirando un globo paralelo donde queda fuera de la línea Lamperti y no puede llegar al smash en potencia. De esta manera achican hacia adelante, cambia completamente el punto y otra vez vuelven a jugarle paralela a la pelota para que siempre esté pendiente de su sector y no trate de meterse sobre el medio de la cancha. Lo vamos a ver de nuevo en velocidad real. Es un primer saque agresivo. Se pincha la pelota para que el jugador no pueda atacar y directamente se le saca el juego de encima tirando un globo para atrás. Y ahí pasaban los consejos del profesor Cristian Aquino, que seguramente ya va a volver en poco tiempo más el pádel y vamos a estar contando todo en Rosario Deportes. A nosotros nos queda muchísimo más, vamos a algunos consejos, pero antes te recordamos que estamos todos los domingos en Radio 2 con todo el equipo de Rosario Deportes a partir de las 18 horas, sintonizanos en AM1230. Y ahora sí, vamos a unos consejos y enseguida volvemos. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. En Miceli tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Miceli, 90 años de experiencia. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Último bloque en Rosario Deportes, pero quédate ahí porque nos queda muchísimo más. Te recordamos que no está Rosario Deportes Fútbol porque estamos respetando los protocolos del canal, pero Jesús Emiliano con todo el equipo seguramente en algunas semanas más vuelve para informarnos. Y nosotros seguimos con más Rosario Deportes. Justamente hoy estamos en el Club Sorrento, en la zona norte de la ciudad de Rosario. Su gerente Sebastián nos estuvo contando acerca de todas las actividades que se practican, también de algunos proyectos que se vienen, y te lo mostramos en Rosario Deportes. Contentos. Desde el día viernes se habilitó la navegación recreativa, así que bueno, nuestra sede náutica volvió a ofrecer su servicio con, podríamos decir, con normalidad. Tenemos también la dificultad de la altura del río, pero bueno, ya los socios pueden utilizar sus embarcaciones para poder navegar. Y después en el club, bien, contentos porque bueno, nuestros socios volvieron, se están llevando adelante las actividades de manera
normal en todas las escuelas deportivas, por supuesto respetando todos los protocolos vigentes. Y bueno, esperando la temporada de invierno, las vacaciones de invierno en realidad, para seguir ofreciendo nuestra colonia de vacaciones de invierno como la hacemos todos los años, que va a ser una continuación básicamente de la escuela de recreación y formación motriz que tenemos en el club. Después el resto de las actividades va a seguir trabajando normalmente, más allá de las vacaciones, ninguna de las escuelas deportivas va a parar, teniendo en cuenta que, bueno, que hemos tenido tantos cortes por la pandemia durante el año, así que vamos a seguir ofreciendo los servicios que ofrecemos habitualmente, todavía hasta las 20 horas, que es la restricción que se tiene a nivel provincial para utilizar los vehículos particulares. Así que bueno, nada, seguimos trabajando, seguimos con ganas, seguimos esperando a la gente de la ciudad, a la gente del barrio que se sume a las propuestas que tenemos desde Sorrento. Y bueno, nada, esperando que la gente nos siga acompañando como hasta ahora. Lo que más está pidiendo el socio hoy es poder volver a la vida social. Poder permanecer en el club, utilizar el quincho, comerse sus asaditos, poder compartir con las otras familias los espacios que tenemos de uso común acá en el club, ¿no? Básicamente lo que quieren es volver a la vida social del club y poder compartir lo que hacían hasta el verano, que fue el momento en el que estaba permitido, que estaba autorizado poder utilizar el club de manera social. Más allá de eso, están contentos porque, bueno, sus hijos pudieron volver a hacer actividad, pero sí, lo que más extrañan es la vida social del club. Seguimos con más Rosario Deportes, con más novedades, con cada disciplina, y es momento del básquet con Martín Domínguez. En el marco de la actualidad basquetbolística, sin lugar a dudas, lo más importante de los últimos días es la clasificación de Gimnasia y Esgrima a los cuartos de final del torneo federal. Allí, en el primer cuadrangular de postemporada que disputó en condición de local, venció al equipo de la Liga de Desarrollo de Obras Sanitarias, a Sportivo Suardi y a los Indios de Moreno. Ahora, el próximo fin de semana, se va a enfrentar, como decíamos, en el cuadrangular de cuartos de final a Sportivo Suardi, a Independiente de Oliva y a 9 de Julio de Río Tercero. Por su parte, también hablando de equipos de la Asociación Rosarina que disputa competencias internacionales, dialogamos con Néstor Nas, entrenador de la Primera División Femenina de Talleres, que actualmente está disputando el Federal Femenino. Habíamos arrancado, jugamos el primer partido con Regata San Nicolás, cancha de visitante. Y ahí ganamos bien y bueno, después jugamos con Santa Rosa, que dentro de todo al principio nos costó un poco, no lo supimos cerrar y hasta ahora bastante positivo. Trataremos de ver ahora esta seguidilla de partido, cómo están las chicas, cómo se desenvuelven y bueno, y ver cómo estamos. No, yo creo que el partido con Náutico mostramos algo de lo que queremos hacer. Creo que tenemos todos los puestos bien cubiertos, bueno, ¿sabes? Justo se sumó Candela Foresto y se sumó Julia Centurión, que eso nos da que el equipo sea un poco más largo. Jugaron en equipo, más o menos los conceptos, ¿no? Queríamos que Náutico no nos metan más de 15 puntos por cuarto, entonces eso lo logramos. Pero igual falta acomodar un poco, que se conozcan un poquito más y bueno, y ver ahora qué es lo que pasa. No, yo creo que nosotros, o sea, Talleres de Villadiego tiene equipo para pasar esta fase. Obviamente que sin subestimar a ningún rival, son todos los partidos difíciles. Tenemos que viajar a Santa Rosa, tenemos que viajar a Talleres de Paraná. Sabemos que tienen buen equipo. Nosotros, la idea nuestra es clasificar y bueno, y ver cómo sigue el torneo, pero trataremos de hacer lo posible para eso. Las expectativas son buenas, creo que tenemos material, tenemos un volumen de juego bastante interesante, pero bueno, veremos cómo podemos regular las cargas, dado que son, ya te digo, son 5 partidos en 6 días, entonces eso trataremos de ver cómo lo podemos regular. Y
Y ahí pasaba todo el básquet con Martín Domínguez. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa. Agradecer al Club Sorrento una vez más por abrirnos sus puertas. Y recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Rosario Deportes. De mi parte, agradecer a Recoquetas que siempre me acompaña. Y nos volveremos a reencontrar el lunes que viene. Chau.